Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Sanz y el grupo La Festa. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Está caliente el terreno. Cuidado aquí adentro, porque luego no empiezan a sacar. Calmadito, calmadito. No, no, cálmate, cálmate. Muy buenas noches, querido auditorio. Empezamos sin café. No hay café en esta casa, valió madre. El fundillón quedó. El fundillón quedó de mandarme café y hasta la fecha, puro pinche pedo ha mandado. Muy buenas noches, querido auditorio. Buenas noches a toda la raza que me ve, que me sigue. Del OBR, de donde quiera, así nomás. Y de los chinos, muy buenos días. Vaya, Jackie presente, como todas las noches, hoy 5 de abril, a un día de festejar la gesta heroica. Precisamente la gesta es el grupo musical que toca ese cumbión macizo de aquí no pasa nada. Chingona la cumbia. Muchas gracias a todos los seguidores de Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo y toda la raza que me sigue, que me ve a través de los diferentes redes sociales. Un saludo a mi compadre y gran, no es mi compadre, es mi amigo Raúl Martínez de Seinca. De la seguridad industrial. Ah. Y nos vamos rápidamente, pedimos fortaleza y pronta resignación a todas las personas que perdieron un ser querido en días pasados. Estamos aquí al lunes, martes. Lunes. El fin de semana fue un día sangriento, donde hubo muchas muertes de enfrentamientos de grupos armados en la región, del cual les voy a dar una breve reseña de lo que pasó, pero sí estuvo muy, muy, muy cabrón. Así nomás.
Hay videos que andan circulando que por obvias razones pues no se pueden difundir. Pero nos vamos que Putin, aparte de las noticias locales, estatales, nacionales y mundiales de COVID, vamos a ver que Putin prolonga ley que le permitiría reelegirse hasta el 2036. Nah, güey, cabrón. 14 años más. Y tiene 60 y tantos. Y tiene 60 y tantos, o sea que Fidel Castro le vino guango. En un solo día aplicaron 4 millones de dosis de la vacuna anti-COVID en los Estados Unidos. Van 100 millones. Igual que aquí. Más o menos. Y nos vamos que López Obrador anunció que no se vacunará contra COVID, dice tener suficientes anticuerpos. Señor presidente, déjeme decirle que yo tengo otros datos, así que no le ande jugando al cochico al mal de ojo. ¿Qué pasó, Lupita? Dice Jorge Alberto Barrón Mazón. Güero, ya estoy trabajando. ¡Mi tremendo Birruquis! ¡Gracias a Dios! Hoy es noche de Birruquis, ya que anoche nos batió el cabrón. Birruquis, es una queca sin aguacate, otra queca sin frijoles, una queca con todo y un chipilón. Ay, la queca sin aguacate sí es con aguacate. El Birruquis es uno de los pancoqueros y antes chingates. De los más nice de mi querido pueblo. Así nomás. Enfrente de un mural muy bonito. Enfrente de un mural precioso que pintaron la administración pasada. Birruquis, te espero, ¿eh? Así nomás. Y nos vamos que Peso abre cuenta de OnlyFans y se viraliza en redes sociales. Los pesos, o sea, digo yo, ¿cómo abren la cuenta? ¿Cómo entran? O sea, ¿está permitido el internet? ¿Está permitido los teléfonos? Pues ya verá que sí. Así nomás. Y dice el vato de aquí que no. Pues yo tengo otros datos. A lo mejor son un saludo a toda la raza que está en los cerezos. Sobre todo a mi compa, el black, el negro. Y nos vamos actualizando. Actualización del mapa. Anticipa Sonora. Uber apoya a adultos mayores en Sonora para acudir a citas de vacunación. Así nomás. Esta Semana Santa deja 38 toneladas de basura recolectada en playas de Puerto Peñasco. Acuerda Comité Municipal de Salud reactivación de deportes y otros giros. Presenta lista de candidatos a diputación local de Morena y Movimiento Ciudadano. No le tengo muy buenas esperanzas a la diputada de Morena, ya que en la intervención que hicimos con la votación interna, no salió muy agraciada. Y la Mesa de Ciudades Heroicas presente un documental de mi querido compañero. ¡Mire! ¡Chingón! Así nomás. Los hombres de negro le vienen guango a este cabrón. ¡Chingón está! Ahorita lo van a ver. Luisito Castillo de la Huerta se lució. Y nos vamos rápidamente. Vamos saludando primeramente a Fundillón, que gracias a él no tengo... ¡Ay, ya llegó el café! Rodeo presente, Lesbia y Oscar. ¡Ay, qué caro! Mariela Hernández, hasta el Valle del Yaqui, Chico Godoy, Carmen Castro, Olivia Sánchez, Manuel Juárez, Alison Sotelo, Martín Campuzano, Marías Carrillo, las dos, Jesús Lagarda, Ángel Rafael Dávila, Samuel Rodríguez, hasta Arizona, nuestro presidente municipal Librado Macías González, Fernando González y Blush Loroña. Decimos que hay 131.696.594 el día de hoy. Nada más salieron 483.000. 7.000 difuntos, dando un total de 2.859.357.
Estados Unidos incrementó 71 mil nuevos contagiados, y eso que lleva 100 millones de vacunas, ¿eh? Y es el más grande. Da un total de 30.777.338. México va en el 14º lugar de contagiados y en el 3º de defunciones. Hoy es el Día Internacional de la Conciencia. Se celebra cada 5 de abril el Día Mundial de la Conciencia, una efeméride promulgada por la ONU en el 2019. Es nueva. Y que consiste en promover una conciencia global en el mundo más allá de acuerdos políticos o económicos. La ONU pide a gobiernos, agentes sociales y a las personas en general que formen una cultura de paz, amor y conciencia. O sea, a que se alivianen. Nada de guerras, estos que traen el desmadre aquí en mi rancho. Cálmense. ¿Qué es lo que quieren, hombre? Vale más vivir la paz y pedir cena del birruquis. Y aquí, en mi querido Caborca, no pasa absolutamente nada. Nos vamos, que gasolinera primera es donde le rinde más la gasolina. Es Gabacha de Pemex. Calle Primera y Avenida S. Pizza House. Si usted trae hambre, todavía está abierto. Háblele a Pizza House al 637-690-5378. Y todos los días hay la especial de pepperoni, la mediana. Pero también tienen alitas, boneless, espaguetis, lo que usted quiera pedir. Y la Isla Restaurant, dijo Lili Hildas que estaba cerrado porque le pegaron una chinga estas vacaciones. Qué bueno, le fue bien. Pues sí, así que vale más take it easy. Y si llegó bien estresado, así que le duele el lomo, aquí la trae una bola y la espalda. Váyase a Clínica de Belleza Isamar Silva, cosmetóloga Cosmi Astra, por la cuenta 3 y 4 al 637-110-1165. Nos vamos rápidamente, ¿qué? Saludando a Ana Rosa Celaya, Mario Cepeda, Gerardo Saldaña, Claudia Vanegas, mi prima, hasta Monterrey, Nuevo León. ¡Qué bárbaro! Manuel Garnica, a Coenix, Jorge Alberto Barrón, es el birruqui. Patricia Alba, Alma Lilia López Bustamante, Sonia Chávez y Abraham Lagarda, Enrique Valenti, Benjamín Burrola, Elisa Espinosa hasta Santana, y ya no sirven esos pincelines. Hay que comprar. Aquí no puede patrocinar unos pincelines porque no hay dinero. Nos vamos, en México hay 1,247 contagiados nuevos, dando un total de 2,251,705. Se murieron 252 personas que ya no van a volver, dando un total de 204,399. Recuperados hay 1,791,894. Esquema completo de vacunación, vaya, ya subino, 1,174,175. Los casos confirmados en las ciudades y estados con más contagio son la Ciudad de México con 613,058, el Estado de México con 234,754, Guanajuato con 128,076, Nuevo León 120,242. Según el presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló, de la ciudad de Metrópoli, de Pitiquito Bonito, o del santo de San Vicente Ferrer, nació en 1350 en Valencia, España. Siendo un simple diácono, lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces Vicente, en un sermón, anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos
con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro de que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente el predicador. O sea que ya me acuerdo entonces por qué el padre Ferrer sale predicador. Así nomás, raza. Vamos que confirmados en Tucson hay 113.102. El santo ya pasó a la historia. Muertos hay 2.359. Tiene el teléfono, pues no lo deja. Phoenix tiene 526.070 contagiados y muertos 9.668. Nos vamos a unos pequeños anuncios porque sin anuncios no comemos. Funeraria Carrillo, la que estira la pata, y es un placer ahí que te atiende el señor Norberto Reina y familia al 637-37-259-00. Tienen horno crematorio y le llevan su cuerpo al interior y exterior del país. Mi óptica, la alegría de ver bien. Hoy, el mes del niño, tiene especiales. Dos lentes por 600 pesos. ¿Qué tiene? Y tiene los monofocales, antiempañantes. Y acuérdese que el examen de la vista es gratis. Calle 10 y Avenida M al 637-164-68. Y nos vamos rápidamente a los casos de Sonora. Llevamos 386 días de COVID, que hay 70.287 confirmados, 6.029 difuntos, 123.474 pruebas realizadas, 53.187 descartados, 1.041 activos, seguimiento terminado 5.951 y 57.150 aliviados. Hay 38 nuevos casos el día de hoy de 17 mujeres y 21 hombres. Cajeme 9, Hermosillo y Navojoa 8, Empalme 3, Benito Juárez y Nogales con 2, San Ignacio, Moctezuma, Guasabas, Caborca, Álamos y Guaymas con 1. Hay 3 defunciones de 2 hombres y una mujer que son de Navojoa, Cajeme y Caborca. Nos vamos a los totales, los municipios con más contagio a nivel Sonora, que sigue siendo Hermosillo 32.940. Cajeme 9.728, Nogales 4.461, Guaymas 3.300, San Luis 3.054, Navojoa 2.982 y Caborca 2.967, seguido de Cananea en 1.878. Nos vamos, ¿qué? Es muy sencillo, dice el sector salud. Pero pues ya con la pandemia, todo lo que da y con pasando la Semana Santa, quién sabe cómo nos vaya a ir. Que hubo, tenías que usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia y les valió un kilo de ya saben qué. Nos vamos que tapicería Telmex por la Lázaro Cárdenas 19 y Quirós. Licenciado José Leonor Laguna Delgado y sus 9 hijas lo atienden personalmente. Bueno, 9 hijos, entre hijas y hijos. Al 637-110-4110. Es que a las nueras las quiere como hijas. No creo. No, y entonces son 18. Pues no, son varios. Oh, qué chula, un desayuno ahí, ¿eh? 4 carteras de huevos y 3 kilos de chorizo y 20 galones de leche y puras de esas. Los artesanos del tapiz, ¡espercha! Tapicería El Zurdo la atiende ahí enseguida de su hijo al 637-102-3867. Y si ya te hartaste de rentar o de vivir en que tu suegra, pues arregle Lulú. Inmobiliaria Muñoz, trámites de Infonavit y créditos Foviste. Por la PIQ y Obregón. En la oficina 37244-73
Y en el WhatsApp al 637-114-8190. Vamos saludando a Rafael Valenzuela hasta Phoenix. ¿Cómo le dicen a Phoenix? La finiquera. Isaac Torres, Gildardo, Baracamontes, Chuy Domínguez, Nelly Infante, mi querida doctora, mi vecina. María Elsa Córdoba, Marta Saavedra, Lili Islas, que está descansando, gracias a Dios. Debe tener las patas así para arriba y sobándole el marinito. Ángeles Ramírez, hasta Ures, José Jesús Gómez, Susumiki Ray, es mi pariente. El José Jesús Gómez, el chaparrito, le dicen de la familia. Sonia López, AP Mazón, Micaela Hernández, mi querida jueza. José Plata, Gina Silva y Ricardo Aiza, del Partido Verde. Anda sonando duro, ¿eh? Yo creo que debe ser Palo Verde. Putin promulga ley que le permite reelegirse hasta el 2036. Son chingaderas que este amigo, pues... Que no anda dando ideas. Pues debería de ser así en México también. No. Y Putin, de 68 años de edad, fíjense bien, ¿eh? 68, firmó este lunes la ley que le permite presentarse a dos nuevos mandatos presidenciales de 6 años, abriendo la puerta de su continuidad en el Kremlin hasta el 2036. Esta ley, publicada en el diario oficial del gobierno ruso, la adoptó el parlamento en marzo tras un referéndum constitucional organizado en el verano boreal del 2020. En teoría, el presidente ruso debería haberse retirado al finalizar el 2024, ya que la legislación rusa no autorizó más de 2 mandatos presidenciales consecutivos. Pero según el texto promulgado este lunes, esta restricción no se aplica a aquellos que ocupaban el cargo de jefe de Estado ante la entrada en vigor de las enmiendas a la Constitución. Tómate, si no más, mi querido López Obrador, espero que me estés viendo para que tú hagas ejercer eso. Imagínate. Uy, 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 la cuarta G se va a volver en 16G. No, hombre. 16G al cubo. En un solo día aplicaron 4 millones de vacunas anti-COVID en Estados Unidos. Van 100 millones. No, qué chulada. Un récord logró Estados Unidos el pasado viernes al aplicar 4 millones de dosis en un solo día. Es decir, más de la mitad de las que lleva México en tan suman 100 millones, indicó Dolian Esteves. Es una hermosura. Yo no sé para qué me tienes a Reputín ahí, de hace rato salió él. López Obrador anunció que no se vacunará contra COVID, dice tener suficientes anticuerpos. Mira, tata, yo tengo otros datos. Déjate de chingaderas y vacúnate. Porque viene el pedo macizo. El mandatario federal informó que varios doctores le dijeron que si se vacunara, pero que consultó con los médicos que lo atendieron cuando se contagió y le dijeron que tiene suficientes anticuerpos. Pues lo bueno es que dijo que con los médicos, no dijo que con el pajarito que se le pegó de un lado, o con la lagartija. Desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que son médicos, le dijeron que pues esperara hasta 2 semanas más la aplicación de su vacuna, pero aclaró que mañana le explicarán de manera más detallada su diagnóstico. Así buscará terminar con tanta especulación que ha habido sobre el tema. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, este fin de semana debió vacunarse con la alcaldía de Cuauhtémoc, donde actualmente tiene su residencia. ¡Entiéndelo! Te están haciendo complot. Te están haciendo un 4, carnal. No te dejes. Presos abren cuenta OnlyFans y se viralizan en redes sociales.
Déjenme decirles, porque yo no sabía cuál era la OnlyFans. Hola. La OnlyFans es donde te bailan bichis, los vatos, pornos. Son así, miren. Son fotos exóticas, acá bien papacitos. Ese parece bombero, dirían los gabachos, ¿no? Míralo. Y sí, reos del Centro de Reinserción Social, Cerezo, en México, abrieron una cuenta en la plataforma OnlyFans para pagar sus gastos. A través de redes sociales se dio a conocer la existencia de la cuenta los presuntos reos bajo el nombre de internos. Morbo en la cárcel. Se lee en las descripciones de la cuenta @internos-cerezo. La suscripción a la cuenta tiene diversos precios, desde $5.99 al mes o el pago de 3 meses por $17.07. Es una ganga, mujeres. Aviéntense. Aviéntense. Ustedes, pues. Me mandan los videos. Ay, me mandan los videos para rolar. Aviéntense. Papirringos. Y el año completo por un pago de $61.10. Por eso vamos a la madre. De acuerdo con el perfil, hasta el momento cuenta al menos con 1,300 seguidores. 1,300 por 61.10. Sácame la cuenta. Alexa, 1,361 por 61. Disculpe, no he entendido la operación. Alexa, 61 por 1,300. 79,300. $79,300, nada más ni nada menos, nada. ¿Por 20? Pues está bien. Además, han subido 70 por fotografías y 77 videos. Al momento no se han informado si realmente se trata de reos ni la manera en que obtuvieron las condiciones para abrir una cuenta en OnlyFans. Ya se va bien. Nos vamos rápidamente, que autopartes Pala Verde, Norma Patricia Cruz Cabrera, al 637-108-9928, tiene todo lo que usted quiera para su vehículo. Vitrocar es una empresa seria, cuenta con seguros, empaques, manijas, interiores, reparación de cristales, cambios hasta su domicilio. Por la 18 entre A y B, Colonia Lázaro Cárdenas. Son los más baratos del mercado, al 637-37-284-57. Y Pescadería El Delfín en Caborca, al 637-37-265-58, por la calle 11 y avenida G. Lo atiende personalmente. No lo está atendiendo ahorita Claudia Yanet. Lo atiende el buen hombre. Y en Pitiquito es otra historia. La sucursal de Pitiquito está abierta. Lleguen. Y nos vamos rápidamente a saludar a Carmelita Higuera, Demetrio Gutiérrez, hasta el OBD, Rodolfo y Amalia Navarro, Jesús Cota, Miguel Ángel Razo, hasta Mañadero, Baja California, Alonso Flores, Jorge Ruiz, Reina Olivas, Angélica Alcalá, Oscar Martínez, Jesús Altamirano y a Pedro Hurtado, hasta Cancún, Cihuatanejo. Cancún, Quintana Roo. Sí, yo estoy diciendo de otro Cancún. Bueno. Nos vamos, que actualizan el mapa anticipa en Sonora. El secretario de salud en la entidad explicó que el estado continúa con 11 puntos en el semáforo epidemiológico nacional y en el mapa Sonora anticipa del 5 al 11 de abril del 2021 se encuentran en riesgo medio Hermosillo, Guaymas, Cajeme, Empalme, Caborca, Guatabampo y Navojoa. Mientras que en riesgo bajo están Aguaprieta, Nogales, Cananea, San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco. Aparte, dijo Clausen y Berry, recalcó que la positividad de casos COVID-19 en Sonora se encuentra el 29%, lo que quiere decir que de cada 100 pruebas, 29 resultan positivas al virus. Pero déjeme decirle algo, Clausen y Berry, no sé, o me estoy volviendo loco, pero en las últimas semanas no mandó que se estuvieran haciendo pruebas, estaban los mismos números
en relación a Caboca. Así que no sé por qué no se han cambiado. 29 resultaron positivas. ¿No las cambiaste o son las mismas? Pero es que sí. ¿Sí se han cambiado? Sí, yo también. Pues yo sabía, yo veía las mismas. Chécate los mensajes de difusión, verás. Sale el mismo número. Pues por lo que se pide no bajar la guardia en las medidas preventivas. Comentó que hasta el 11 de abril la dependencia junto a Seguridad Pública Estatal continuará con los filtros sanitarios en puntos turísticos donde se pide a la población pruebas negativas al virus para ingresar al lugar, municipios por riesgo en zona cero, riesgo medio en Caborca, Colonia Centro y Aviación. Así nomás. Y la empresa, bueno, todos los que entren a Uber apoyan a adultos mayores en Sonora, hay que aplaudir eso. En Sonora, ¿eh? Los demás estados es otro pedo. Pero aquí en Sonora, tú te subes a un Uber y eres un adulto mayor para acudir a citas de vacunación con descuentos hasta 60 pesos o viajes gratis. ¡Ay, qué bueno! ¡Pone gratis! ¿Para qué chingados ponen 60 pesos? No la chinguen, hombre. Es que a lo mejor si te cobran 100 pesos, te van a cobrar 40, entonces. Pues dice hasta 60. Ajá. Pues lo más alto son 60 o viajes gratis. Ah, no sé. Para activar esta opción, los usuarios deberán contar con la confirmación de cita emitida por las autoridades sanitarias en el país, siguiendo así los tiempos y periodos, prioridades definidos de forma oficial. En una etapa oficial se ofrecen a nivel nacional 200 mil viajes con descuentos a través de la aplicación. Así nomás para apoyar a estas gentes. El paralelo con el avance del plan establece por las autoridades en el menú ayuda de la aplicación Uber, selecciona cuenta y opciones de pago, promociones y créditos. Está pelada entrar. Así, está bien pelada. Uno que usa mucho Uber y que se la lleva en la metrópoli. Ajá. Nos vamos, que donde se fabrican los mejores muebles es en Pitiquito Bonito para el mundo entero. Allá está Muebles del Desierto que nos han traído el centro de mesa, ya es lunes. Y por la Melchor Ocampo número 25 se encuentra Rubén Parada, lo atiende personalmente al 637-132-9544. Y el Chuco en Asadero, el Herradero. Hoy me tocó estar con él. Fui y comí, estaba solo. Al 637-690-2515. Me agradable, está suave estar ahí. Martín, un saludote. Y a toda la raza que anda ahí. Ya no está el del beso pintado. ¿A poco? Pues no lo vi. ¿Otro? ¿Está descansando? ¿Pero otro? No, sí, hay otro uno que tiene un beso pintado. Creo que. Y nos damos que Hot Dog. Ya se encuentra abierto el Birruki. Calle Cuarta, Quirós y Moni Sotelo al 637-106-7675. Y el mejor carrocero del mundo, aunque usted no lo crea, es el Tito Rodríguez. Bueno, el más vigilado del mundo por su vieja, por su mujer. Tito Rodríguez, por la 9 entre IJ al 662-372-4915. Y nos vamos, que esta Semana Santa, fíjense, viene, ya ni la chingan, 38 toneladas de basura dejaron en Puerto Peñasco. Es un despapalle. Imagínense si 38 toneladas de basura. ¿Cuánta gente, por Dios santo, andaría ahí? Andaban millones y millones. Y más millones de personas. Para dejar 38 toneladas. Pues es un chingo de raza. La neta del planeta. El periodo después de sábado domingo nada más. En que se celebró el periodo vacacional de Semana Santa. Semana Puerto Peñasco. Luis César García, director de FOMEMAT. En este puerto indicó que fueron 38 toneladas de basura en los principales puntos turísticos. En los principales, raza, no se equivoque. O sea que pelada le llegaron a las 70 toneladas.
durante la jornada de basura fueron principalmente en Playa Hermosa, Bahía La Joya, Mi Playa y Sandy Beach. 38 de suman de las 24 toneladas que se recolectaron durante las jornadas del periodo vacacional de Spring Break. O sea que fueron 62 toneladas en esas mismas playas, peladas 150. Así nomás. Y acuerdo al Comité Municipal de Salud, reactivación de deportes y otros giros. A todos los deportistas les tenemos buenas noticias. Pues ya vas a poder ir a jugar fútbol, básquetbol, béisbol. Ante el bajo número de nuevos contagios que se han presentado en la ciudad, en los últimos días el Comité de Salud acordó la reactivación de las actividades deportivas, permitir una hora más de a los funcionamientos para bares y restaurantes, entre otras medidas, para reactivar la economía y los eventos sociales. De este modo serán reabiertas las unidades deportivas y en trabajo conjunto para parte de la comunidad deportiva. Una chulada, los negocios de giro, restaurantes, bar, restaurant, bares y cantinas, todos con permisos, ampliarán su horario hasta las 11 de la noche. Está oyendo bien, que se quedaran a altas horas era porque estaban enganchados o estaba uno ahí, pero no más. Todos estaban fuera del arreglo, fuera de del horario de la ley. Bueno, no sabes qué tronó ahorita, pues se dieron dos tronidos bien macizos. Es lo único que les puedo decir. Pero hasta el momento no han reportado nada. Esto es lo que va a pasar. Ya se abrieron. De igual forma se permitirán a los diferentes candidatos y partidos políticos la realización de los eventos de campaña y promoción del voto que están permitidos por el propio Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, cuyos acuerdos incluyan las medidas de higiene y sana distancia para disminuir los riesgos de contagio por COVID-19. Presentan lista de candidatos a diputados locales de Morena y Movimiento Ciudadano. Los candidatos para diputación local por el tercer distrito en Caborca: María Alicia Gaitán Sánchez, y de suplente Marcia Yanet Estrada Valenzuela. Buscarán la reelección por el distrito local número 3. Yo hice una encuesta de María Alicia Gaitán Sánchez con Lupita Domínguez de Macías y le sacó boquete como 20 a 1. La mera verdad, el químico la tiene real. Si no más, lo que es. Y todavía no es política, ¿eh? Porque este es otro programa del Rojo, no el mío. Movimiento Ciudadano, es regidora Patricia Cagorta. No puedo decir nada porque luego es acoso sexual. Pero es muy guapa. Fue compañía mía en la escuela de la licenciatura en Derecho. Y la mera neta del planeta, mi reconocimiento para Patricia Cagorta. Muy buen elemento. Si oye la puerta, al parecer es el Birruki. Y una felicitación. Una felicitación para mi querida Patti. Espero que me tenga un pedacito ahí de entrevista o que me hable o lo que sea. Porque la neta es muy buena mujer, muy buena amiga, muy buena madre. Y cuando estuvo ahí, pues está bien. Maciza. Y nos vamos que mesa de ciudades heroicas. Arránquense. Pero esto, ahorita los digo que nos vamos que pro audio al 637-106-5409 con José Sotelo por la 16 y T. La Isa Galar Better Wear al 637-115-0419. Y Burros el Rodeo con Lesbia y Oscar. Esta es la por la avenida Cuyarri, calle 7,
al 637-109-5002. Pídale los de Machaca, los de Chilo, que sea, pida. Y no pares del chueco, José Luis Campuzano Kiwis. Vende chile colorado, queso, lo que tú quieras. Por la calle segunda, primera y segunda avenida acá, al 637-104-0022. Nos vamos ahora sí a David Patiño, hasta la Honorato Pino. Está todo tranquilo. Está todo tranquilo, muchas gracias. Los informantes, repórtense. Quinito Molina, Morro Sad, Armando Ibarra, mi pariente. Marlet, Carlitos Jiménez Trevo, ¿cómo es que no lo vi? Lo oía ni lo veía ni nada a Carlitos. Lo último que supe de él tenía unos desayunos. ¿Qué haces, Carlitos? Aparte de ser sexy, el hombre más sexy del barrio, Carlitos Jiménez. Pues les decía que gusto va a haber mesa de ciudades en Hermanas, pero para antes, es que está chingón esa noticia. Antes va llegando el Birruque, enseña por favor las quesadillas y los dogos. Alguien que sea del spa. Del staff, mire, ese es el chipilón dorado. Ah, no es el chipilón. No, es ese. Este es el chipilón. Ese es el normal. Este es el chipilón. Y si le da 10 pesos a Carlitos, te las quema y te la da mitad de precio. A la madre. Y nos vamos rápidamente. ¿Qué? Ciudades Hermanas. En el Ayuntamiento de Caborca, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora invita a la Mesa de Ciudades Heroicas en conmemoración del 164 aniversario en la Caborca y de los 200 años de la culminación de la Independencia de México. Participan con un picadiente. Samuel Hernández Beltrán, cronista de Cuautla, Morelos. Luis Ernesto Castillo de la Huerta, a mucha honra. Mi compañero de escuela participó conmigo en el periódico El Aullido. Muy buen elemento, tiene un programa. Archivo Histórico de Caborca en Sonora. Maestra Esperanza Don Juan, investigadora del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, moderadora José Luis Perea González. Mañana, 6 de abril del 2021 a las 17 horas, en Facebook Live, Antropología e Historia en Sonora, con el Zoom código 897. Apúntelo, por favor. De todos modos, se lo voy a publicar. Pero 897-829-5950 podrá estar ahí. Pero vamos viendo este video, muy importante, sobre todo para que se dé la clase melcocha que se va a dar mañana. Ese es el... ¿Cómo se llama? Flyer, pero el video es otra historia, ¿eh? En la fachada del templo se pueden apreciar algunos de estos disparos. Muchos, si no es que la gran mayoría, fueron cubiertos en las diversas restauraciones desde aquellos lejanos años. En la fachada del templo se pueden apreciar algunos de estos disparos. Muchos, si no es que la gran mayoría, fueron cubiertos en las diversas restauraciones desde aquellos lejanos años. De luz de luna plateado. ¿Qué diferencia de como te digo, donde pegaba, reventaba? Igual aquí, nomás que este ladrillo está, pero es ladrillo, no cosas.
Haz de cuenta que es metal esto. A orillas de un caserío, tu dulce. Pero, haz de cuenta, hicieron un muro de ladrillo aquí y otro muro de ladrillo acá. Y en medio le fueron retacando piedra con cal, hasta arriba, hasta eso. Caborca, ¿cuántas noches de luna tuve yo la... La casa donde se estableció Krav y sus seguidores está en este preciso punto. Sobreponiendo las imágenes, podemos apreciar el lugar exacto, según el plano, del lugar donde el comandante americano hizo su cuartel de mando. Si yo soy una parte de esta tierra de Dios. Pues esto es lo que va a poder ver mañana. Va a estar muy interesante, los invito. Ahorita les voy a mandar más toda la información. Por favor, entren para que vean la clase de Melcocha que se va a dar aquí desde mi querido Caborca, gracias a Luis Castillo, a Luisito Castillo, que hizo muy buen reportaje. Y pues la mera verdad, siempre les ha ido todo al chingazo el vato. Vamos solicitando sangre para Saúl Villa, Córdoba, que se encuentra en el IMSS. B negativo es para su hija. Recuérdenlo y nos vamos que Manuel Lizárraga Galacen, Manuelito cumpleaños, hijo de Laisa Galaz, Mónica María Pompa Silva, Vicente Madrid Moreno, Jorge Alberto Cota Reina, Gerardo Vicente Ramírez Cruz, El Pique, mi querido compadre, Marisol García Pérez, Laura Escalante Monteverde de Ortega, Guaste Hermosillo, Guadalupe Lorena Morales Gaona, La Pita Morales, La Tremenda, Adrián Humberto Arrizón Padilla, María Irene Lagarda Pérez, Omar Martínez, Manuel Ortega y Adrián Ríos. Y Francisco Méndez, cumpleaños. Y mañana el presbítero Everardo Oloño Morales, el padre chino. ¿Te enojales todavía? No, es el Hermosillo, ¿no, mijito? Sí, Brandon Infante, Brandon, Bismarck González y Gloria Orozco de Murrieta. Muchas gracias a todos por estar pendiente del programa, por compartirlo, por comentarme y por hacer llegarme toda sus comentarios, sus bendiciones. Gracias por los que me felicitaron por los 200 mil seguidores. Vamos por 300. Así nomás. A José Mendoza, el solterón empedernido. Todavía está abierto. Cállate, raza. Y tiene el 10% de descuento ahorita si va. Y le dice, hey, el güero dijo que el 10%. Y si no se lo hace, yo se lo pago. Si hay una morra por ahí, cállale. Está guapo todavía el hombre. Van a decir que soy puto, vale más que no diga que está guapo. Luis Bernúez, Efraín Díaz, Cerro Prieto, 2, Zarapaz. Aquí no pasa nada, Efraín, chingón. Los veo mañana, Dios mediante. Muchas gracias, querido auditorio. Muchas gracias a mi puchunguito, a la Lupita, al Alonso, al Fede, al presbítero Oscar Valentín Durazo Barceló. Yo soy Federico Hansa García Vanegas desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Les mando un beso en el mil arrugas. Ya saben, Dios me los bendiga. Pidan por mi familia. Nosotros pedimos por la de ustedes. Esto que van a ir a continuación es la cumbia del Cuero Hans. Aquí no pasa nada, de el grupo La Gesta. Estamos. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Saludo va para nuestro amigo el Güero Hans y el grupo La Gesta. Señores, me presento. ¡Chino!
pasa nada, ni va a pasar. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca